Sí, sí, por lo menos que vengo a actuar es la primera vez. No, estoy sorprendido de la cantidad de gente que hay. En realidad, primero estoy sorprendido del teatro, del auditorio, porque me parece... Esperá que no se me ocurre el término que dije toda la noche, porque no es un término televisivo. Espectacular, no dije ese, usé otra cosa. Que empieza con de y termina en madre. No, pero me encantó, el lugar me encantó, es espectacular. Y sí, la primera vez que estamos acá y ansiosos a ver ahora por salir al escenario. Yo a veces cuando me dicen, ¿vos sos periodista de espectáculo? Y le digo, no, yo soy entretenedor, que es como otra cosa. Pero básicamente, en realidad arranqué como periodista de espectáculo. Ahora por ahí lo que veo más es, bueno, entre tantas pálidas del noticiero, llegar yo y reírme de lo que hago, reírme, ponerle un poco de acidez, reírnos todos juntos, la veo más por ese lado. Así que si me preguntan ahora si soy periodista de espectáculo, y capaz que te la dudo. De hecho, en el perfil de Twitter dice entretenedor, no dice periodista. Sí. Juan, ¿crees que el humor es justamente una trinchera, un poco de resistencia a todo lo que está pasando? Sí, yo lo noto, por lo menos que es el momento para, no sé, nosotros ahora tenemos el show y es un rato colgarte de la palmera y olvidarte de lo que pasa, porque pasan cosas, el mundo sigue pasando, a Ceban no la está pasando bien tampoco. Y entonces un poco colgarse de eso del humor. Yo lo noto en la calle, cuando por ahí, no sé, me tomo un taxi y sale 150 pesos y el taxista te dice, dame 50. Me dice, no, pero sí 150, no, dame 50 porque lo otro es una manera de pagarte lo que yo me río con vos cuando paro de trabajar y veo la tele al mediodía. Entonces esas cosas te generan, tú decís, bueno, evidentemente la gente quiere divertirse, reírse, pasar un buen momento. ¿Y esto de presentarte como humorista, hacer tablas, fue consecuencia de...? No, fue porque este es un país muy generoso y la justicia es lenta, básicamente. No, fue porque me lo propuso Cancino, me lo propuso Manuel en el 2012 con Revistísima y de ahí surgió y le encontré el gusto. Después otro año hice stand-up, después volví a hacer Bienvenidos al Show, pero estaba Aníbal Benítez, que es un humorista, un imitador. Y este año que hacer 15 años de revista y se fue dando así, pero no es algo que me propuse tampoco. No, los buenos brazos son de hidratos, esos son los buenos brazos. Sí, la tenés que remar, digo, yo hoy para llegar a ser quien soy, digo entre comillas, yo empecé a trabajar en el 95, en LT8 yendo a contar los sábados a la tarde solamente los estrenos de cine y a partir de ahí se te va abriendo, a uno le gusta lo que haces, te van llamando, pasé a otra radio, después pasé al cable, después pasé a Radio 2, después un día trabajé con Lotus, después me llamaron de Telenoche, después le gusté un de hace 14 y hasta acá llegamos, pero son 20 años más o menos. Arrancó el conductor, lo que significa que nos tenemos que ir. Gracias. Tell me, I love your precious heart.
ojos reflejan tristeza. Y además, viste, sumás la edad de todas y te da la velocidad de la luz, más o menos. Pero es mi público ese y las quiero a todas. Recién en la puerta me encontré con un par que, viste, lo bueno es que te saludan a mí. Mirá, todas estas que están aquí, igual están bien medio pendejas, pero había un par que lo lindo es que al mismo tiempo que te besan, te muerden por los dientes postizos, viste, entonces se le... Pero en la tele les decía, pasan estas cosas, pasan un montón de cosas raras en la televisión que uno nunca va a lograr entender. Pero nosotros estamos acá, como por ejemplo el kiosquito. El día que se aviven del kiosquito, estamos complicados. Igual que el día que se aviven, quiero agradecer, ¿no?, que me vistieron. Esta es una camisa que me regaló el comisario de acá de Acebal. Porque ven que tienen los botones cagando. Bueno, nosotros con mucha alegría, mucho entusiasmo, fueron muchos días de trabajo. Y bueno, la verdad que vimos el apoyo de la gente, la respuesta, estaban todos muy entusiasmados en la calle, nos consultaban, nos preguntaban. Así que bueno, fue una gran convocatoria y estamos muy, muy contentos, a su vez, de todo el grupo de Acebal, de los grupos distintos que colaboran siempre. Que eso es lo importante. Acá la fórmula. Y mira, yo creo que la cara dice todo. La verdad que la pasamos muy bien y lo que nos da, te digo, la tranquilidad, como dijimos en la nota anterior también, es ver la gente cómo se va, cómo te saluda. Eso es muy bueno y nos pone muy contento y nos carga de pila para seguir para la próxima. Tal cual. Bueno, la verdad que ya lo resumieron los chicos, muy contentos de ver nuestras caras y feliz porque una convocatoria terrible y como dijimos el domingo de la milonga, ojalá que sean muchas más, así que gracias a todos los artistas de acá, los que vinieron y a toda la gente de Acebal por acompañarnos. Bien, se viene más cosas, me imagino. Se viene salsa, en algún momento cuando haya un hueco en la agenda de la comuna, ahí vamos a anotar la agenda del Frente Progresista y vamos a hacer la salsa. Así que... Felicidades. Dale, muchas gracias.